¿Qué carajos es TPM? Como ingeniero y profesor, te voy a dar la explicación más resumida que puedas encontrar. Ya salió Windows 11 y Microsoft está pidiendo que tu PC tenga una característica hasta ahora muy poco conocida, la mencionada TPM. Esto significa Trusted Platform Module, o en español, módulo de plataforma confiable. Y ha sido un dolor de cabeza para los usuarios que están ansiosos por probar este nuevo sistema operativo. Si compraste una PC en los últimos 4 años, no tendrás que preocuparte, porque seguro que tu PC lo tiene integrado. Y a su vez podrás instalarte Windows 11 sin problema alguno. Si armaste tu PC o tu PC es algo antigua, no te aseguro que lo tengas. Así que suscríbete al canal, que si no está por aquí arriba, pronto saco un video enseñándote si tu PC tiene TPM. ¡Vamos al grano! ¿Qué es TPM? Hay diferentes tipos de TPM, pero lo normal es que este sea un chip en la motherboard de tu computadora. Así como tenemos dispositivos que generan un código de autenticación para acceder a nuestra cuenta bancaria, o la aplicación de autenticación de dos pasos que tienen varias páginas web, de este mismo modo, el chip TPM genera y proporciona un código único llamado clave criptográfica cada vez que enciendes una PC moderna. Esto lo hace para verificar que es una persona autorizada y no un hacker intentando acceder a la PC. Si el chip TPM detecta algún problema con la clave, este encriptará tu disco duro y tu PC no arrancará. Lo que te acabo de explicar son las funciones básicas del TPM. Pero esto no es lo único que pueden hacer. Muchas aplicaciones utilizan el módulo TPM después que ya la PC esté encendida. Algunos software utilizan TPM para manejar mensajes cifrados, e incluso navegadores como Google Chrome y Firefox lo utilizan para el mantenimiento de los certificados SSL. Pero no estamos siendo muy técnicos. La realidad es que además de las PC, muchos otros dispositivos utilizan TPM, como las impresoras u otros dispositivos que estén conectados a la red. Como mencioné al principio de este video, existen diferentes tipos de TPM, y no siempre son chips. Estas pueden tomar la forma de un código, o también conocido como firmware. Esta forma es casi tan segura como tener un chip TPM dedicado, ya que es casi imposible modificar un firmware. La última forma que puede tomar un TPM es de manera virtual. Esto sería como un software, y la realidad es que no se recomienda utilizarlo de esta manera, porque se puede manipular o se puede dañar con algún error del sistema operativo. ¿Para qué sirve TPM en Windows 11? Como he dicho, los TPM son una manera eficiente para proteger una PC Windows. Por esta razón, Windows 11, e imagino que todos los sistemas operativos de Microsoft de ahora en adelante, solo se ejecutarán si tu PC tiene estas capacidades. Microsoft está siendo muy estricto con este requisito y básicamente te dicen que si quieres instalar Windows 11 y tu PC no tiene TPM, pues cómprate otra. Hay maneras de instalar Windows 11 en tu PC. Si quieres saber cómo hacerlo y gratis, dale like a este video. ¡Motívame! Algunos ejemplos de por qué Windows 11 necesita TPM son como los de encriptación con BitLocker. Este utiliza las claves criptográficas almacenadas en el módulo TPM para proteger tus datos. Como mencioné, cuando tu computadora arranca, las claves criptográficas almacenadas en el TPM son utilizadas para desbloquear tu disco. Si un hacker arranca tu disco duro y lo inserta en otra computadora, este no podrá desencriptar y acceder a las claves almacenadas en el TPM. Y por ende, tus datos estarán muy seguros. Es imposible con la tecnología actual desencriptar un disco encriptado. Esto es muy útil para computadoras estacionales, ya que a diferencia de una laptop, si alguien intenta entrar a tu casa o compañía para robar tus datos, lo más fácil de llevarse es un disco duro. ¿Mi PC ya tiene TPM 2.0? Vamos a responder esta pregunta. Si tienes una computadora que cumple con todos los requisitos de Windows 11, es muy probable que tengas el TPM 2.0. Pero si quieres estar seguro, suscríbete al canal y atento, porque tengo planes de continuar esta serie. Te enseñé y te enseñaré.